Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a 5 minutos Roll. Hoy volvemos una semanita más, en una sesión extra, de hecho, porque hoy es viernes, hoy no sé ni qué día es hoy, hoy es viernes, y vamos a jugar a lo que normalmente jugaríamos un sábado, que es Dungeons and Dragons, Waterdeep, el golpe de los dragones, porque siempre hay poco Dungeons and Dragons en vuestra vida, así que no está de más poner más. Y nada, simplemente mañana volveremos con esta campaña, así que esta semana habrá sesión doble, por lo menos en Twitch. Nada más que decir por mi parte, salvo que saludar a mis queridos jugadores, a Álvaro, Berto, Jorge, Jesús, Zub. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Vale, que tenemos por aquí a Zub de oídas, pero no de vista. Tenemos una imagen de su personaje. Y suelda plena. Y bien. A ver. 10 meses. Que me centre yo. Porque hemos tenido ciertos problemillas y estoy un poco saturado ahora mismo. Lo dicho, vamos a recuperar esa semana perdida de Waterdeep, que no se jugó a nada realmente, porque al final no se jugó a nada. Y vamos a recuperar dónde estábamos, que era a las puertas de esa... la que puede ser vuestro nuevo hogar, esa propiedad que Bolozan Gedarm os va a ceder en compensación por ese pago que os debía, una tal Villa Milforger en el callejón del cráneo del troll. Y a todas luces, aunque es una casa que lleva bastante tiempo vacía, es una casa que vale bastante más de lo que os tenía que pagar. Y lo que os dijo fue que a la mañana siguiente podíais ir a visitarla, podíais inspeccionarla, ver cómo era por su interior, y luego reuniros a mediodía en la calle del castillo para firmar delante de un notario el traspaso y que sea todo completamente legal. Así que Shaumar estudió esos documentos de propiedad que estaban firmados, como la compra de la Villa Milforger a nombre de Bolozan Gedarm, de su anterior dueña, Serafín Milforger, y y era todo legal. Estaba todo al día, todo bien, todo acorde, no era ninguna, no había trampa ni cartón, básicamente. Así que esto lo dejamos por la noche, cuando hicisteis ibais a descansar en el portal Voz de Sante y alguno en vuestra casa y cosas así, pero vamos a recuperarlo a la mañana siguiente, cuando estáis paseando por ese callejón del cráneo del troll. No sé si lo recordáis, pero estábamos en invierno. Ya habían caído las primeras nieves en la ciudad de los esplendores. Y podéis ver por la calle cómo hay niños jugando con bolas de nieve, haciendo una pequeña guerra. Y cómo el ambiente en este callejón es un ambiente muy hogareño, muy amable. Se puede ver el humo de los diferentes hogares que va saliendo por las chimeneas, empezando a calentar el sitio. Las tiendas que están empezando a abrir. Hay distintas tiendas por todo este barrio. Parece un barrio bastante, bastante comercial. Y vosotros por fin llegáis a la esquina de Villa Milforger. Esa casita con ese pequeño torreón, esa mansión, de hecho. Es una casa bastante grande, pues hay que decirlo. Así que creo que tenía una imagen por aquí. Efectivamente. Esta es la imagen del exterior, solo que imaginárosla con más nieve. ¿Vale? Porque esta es imagen generic de cualquier estación del año, pero ahora hay nieve en el techo. Como podéis ver... ¿Nieve? Espérate, no se te oye. Más nieve, pero no menos tablones. Efectivamente. Como podéis ver, la
propiedad está en desuso, ¿vale? Está bastante entera, no hay nada, ningún desperfecto tremendamente grande, eso sí. Le faltan algunas maderas por fuera y en las ventanas y en las puertas están tapiadas con esos tablones para que nadie pueda entrar y para que no se rompan. Quizá veis algún trozo de cristal roto, pero un pequeño trozo. Pero a grandes rasgos no parece en muy mal estado de conservación. Así que os dejo a vosotros. ¿Narréis? ¿Está Bolo ahí? No. Estáis vosotros solos para venir a ver la casa. Vuelvo a reunir luego por la tarde. A mediodía, perdón. ¿Queréis entrar? Exacto. ¿Podemos entrar dentro? Sí. Tenéis que... A ver. Quitar si esos... no se cae encima. Tenéis que quitar esos tablones y podéis entrar. Vamos a decir que Bolo os dio una copia de la llave. Para que no tengáis que forzar vuestra propia cerradura. Bueno, no parece un sitio muy acogedor, pero... No está mal, ¿no? Bueno, si se aclimata... Una buena bolsa lo podemos arreglar. Sí, si se aclimata... Estos... Vale, Jesús. Ay. ¿Estáis seguros que esto vale más de lo que nos debían? Mira, Sumlar. ¿Cómo pueden los humanos vivir en sitios así? Cuando está más adecentado, es un hogar mucho mejor. Pero le hace falta mucho dinero y muchas horas de trabajo. Ya solo el terreno yo creo que vale más de lo que nos adeuda Bolo. Y si la arreglamos y la vendemos, sacaremos un buen pellizco para todos. Bueno, pues supongo que entrando veamos qué nos ofrece. ¿Qué posibilidades tiene esto? Y yo entro. Sí, yo entro también. Sí, para adelante. ¿Haces? Un vistazo a las miradas curiosas, pero... Vale. Nada más allá. Pues entráis, arrancando esos tablones de la puerta, ¿cómo se dice? Protegiéndoos del frío del exterior, ¿vale? Y lo que veis es obviamente una casa bastante oscura, de primera, pero fácilmente podéis... abrir las ventanas tapiadas, descorrer las cortinas y hacer que entre algo más de luz. La estancia en sí parece ser bastante, bastante luminosa, la estancia en la que estáis, ¿vale? Y tal como entráis, veis que este primer piso, esta primera sala, parece que estaba acomodada como si fuera una especie de taberna o posada. ¿Vale? Podéis ver que hay diversas mesas con sillas y que hay una barra incluso, y detrás de la cual hay una trampilla que desciende por unas escaleras hacia un sótano. Y además hay, desde detrás de la barra se accede a la zona de la cocina, que es bastante grande también. Bueno, por lo menos podemos montar un agua. Yo lo primero que voy a hacer va a coger alguno de los tablones que haya por ahí y encender la chimenea. Entiendo que esto de aquí será una chimenea, ¿no? Algo similar. Vamos a hacer que esto tenga un poco de calor y algo de luz. Y miro, vuelvo otra vez a mirar a los humanos del grupo. Lo hago por vosotros. Sí, sí. Vamos a... Sí, a mí me vendrá bien. No veo nada en esta tiniebla. Y un poco de calor. Un poco vendrá mal, es invierno. Yo aprovecho para dar una vuelta por la casa a ver qué me encuentro. Y si puedo, ya me agencio una habitación. La mejor. Posas. Pues yo voy a usar el cantrip de luz. Cualquier cosa que lleve por ahí por la mano, y por lo menos así voy iluminando un poco. Y cuando tenga la chimenea encendida,
Sí, me aprovecho y voy buscando a ver si hay alguna antorcha, alguna vela, alguna cosa que podamos ir encendiendo. Sí, veis que hay distintos huecos, bueno, hay como distintas lámparas de araña donde podéis encender velas. En las mesas también hay algunas velas, están prácticamente desgastadas, pero os darían iluminación. Aparte de eso, como digo, descorriendo las cortinas también entra bastante luz, y con vuestros hechizos y con Finn, creo que ha sido, que estaba echando las maderas al fuego para encenderlo, este lugar empieza a cobrar color y calor, y empecéis a ver que realmente es un sitio con bastantes posibilidades. Sí que necesita quizá una mano de pintura, algo de reparación, limpieza sobre todo, pero quizá en menos de una semana podría abrirse al público perfectamente. ¿Tiene decoración? No tiene ningún tipo de decoración. Pues ni cuadros, aunque estén desgastados, nada. Eso me refería yo. ¿Cómo vamos a montar aquí un gremio de asesinos? Poco se comenta, pero... No, de hecho... Bueno, está mal, tenemos sótano. Lo que veis es que en alguna habitación, como hay algunos muebles rotos, detrás de la barra veis algunos restos de cubertería deslustrada. Y si bajáis al sótano, hay como una especie de bodega donde hay barriles de vino, pero que al abrirlos rápidamente veis que se han convertido en vinagre. Pero aparte de eso, no hay ningún tipo de decoración en las paredes, ni cuadros, ni nada por el estilo. Es como si lo hubieran vaciado antes de irse. No parece que quien se fuera de aquí tuviera prisa, sino que simplemente lo vaciaran porque por alguna razón se dejó de utilizar. Y las habitaciones tiene. Eso, es lo que tiene. Aparte de eso, yo me pido la de la tercera planta. Sí, claro. Hay dos en la tercera planta. A ver, hay bastantes habitaciones. En la tercera planta hay estos dormitorios. Hay un dormitorio como principal. Y en la segunda planta hay otro dormitorio. Pero que por el tamaño veis que pueden ser dormitorios que se pueden compartir. O sea, podéis utilizarlos para vosotros solos o podéis utilizarlos como para el público, digamos. Tener una habitación privada, una habitación principal y el resto de habitaciones con más camas para que comparta la gente. Hombre, podemos utilizar la tercera planta para nosotros, ¿no? La más... Yo, si nadie lo quiere, me quedaré con esta habitación del ático. Y subo al ático, que veo que hay otra habitación pequeña. Ah, cierto. Así. Un almacén. Hay buenas vistas desde aquí. Porque parece que tiene como unas ventanas, ¿no? Tenemos una torre, ¿no? Sí, tenéis una torre. A ver, en la casa hay en sí cuatro plantas, si no me equivoco yo ahora. Cuatro plantas, tiene distintos balcones, un torreón y cinco chimeneas. Como habéis visto, es uno de los edificios más grandes del callejón del cráneo del troll, y en el cual veis que aparte de tiendas también habían algunas casas adosadas que eran residencias privadas de clase media alta, o sea que no es un mal barrio. A nivel económico me refiero. Es eso, clase media alta, con jardines, sirvientes, niñeras, o sea, cierta... Yo no tengo ninguna preferencia, pero si quiero una habitación desde la cual pueda saltar por la ventana a un tejado vecino. La habitación de la torre, ¿no? A la tercera planta. Hay una habitación que conecta directamente con la torre. Sí. La de arriba. Está aquí. La tercera planta. Te quedaría la ventana justo por encima de... Darías un pequeño salto hasta el techo del lado, del edificio del lado. Y además tienes... Desde la habitación norte, vale. Sí. Y tienes si no hay inconveniente. Y Berto y yo no... Esa me la voy a dejar. Nos podemos quedar en esta.
Yo dije que me quedaba con la mejor. Muy grande, podemos compartir. Oh, no, no, no. Habitación para mí. Aparte se pone Master Bedroom. Es decir, que es la buena. Es la mejor. Tú vete para otra, si quieres. ¿Vais a dejar a mí solito en la segunda playa? Sí. Te pinto. Vete a dormir a la biblioteca. Ah, mierda, estaba yo, es verdad. Ya, Zubal va al sótano. ¿Y cuál es la que os queréis quedar? ¿Jumlar? La de la Master. No, tarde, ya está puesto en mi... ¿Puedo dormir con el fo? Vamos a ver, la típica escena de... Todos en mi puta habitación. Te llena la habitación de... Yo subí primero, me quedé con la habitación, así que fallan todos aquí. Acabamos con el culo. ¿Quién es Fuyero? El token estaba primero el mío, a mí no me engañas. La típica de cosas de calle, ¿sabes? Tenéis aquí tres personas, ya está Cine en su habitación, Allen en la suya, y tres personas en una habitación grande discutiendo sobre quién se queda la cama mejor. En la cual no yo lo primero que hago es voy a empezar a poner trampas en la puerta, ¿vale? Así que el que entre, que le salte un dardo de ballesta o alguna mierda de estas. ¿Este del segundo piso lo había cogido alguien o no? No. No, no, esa es de las grandes que se puede compartir. Yo estoy intentando compartir con el fo, pero... Vale. Malo tienes, creo. Si no quiere me voy con Zoom. De aquí, ahora. Lo tenéis bien, porque la única mujer que hay con la que... Adiós. He oído mujeres y he dicho adiós. Creo que deberíamos hablar con Bolo. Decir que aceptamos el trato, pero si nos paga una reforma. Al menos unos muebles. Esta casa no tiene camas, ni tiene armarios, ni tiene nada. Eso nos lo debería dar, si no aquí no podemos vivir. Y una limpieza. Terminamos de echar un vistazo a ver qué hay en el sótano. El sótano hay vino. O está el vino vinagrado estaba ahí. Vale. Que pensé que estaba en la cocina. Vale. Yo estoy contigo, Alin. Nos saldría un esfuerzo que no merece la pena dejar esto habitable. Y un dinero que no hemos cobrado por un trabajo ya hecho. Así que ese pequeño escritorzuelo. Espero que tenga la bolsa grande y floja. Vamos a verle. Creo que hemos quedado a media mañana con él. Sí. A ver. Una vez que ya decidís más o menos en qué habitación vais a dormir y tal, y que parece que os queréis quedar con la casa, y vamos a pasar directamente. Vale. Vamos a pasar directamente, ¿vale? A esa calle del castillo, donde os encontráis con Bolo, con Renaer, creo que Renaer de Berenberg, efectivamente, y sí. Con Flun, que os están esperando, bastante contentos de veros de nuevo. Y ves que Bolo porta esos pergaminos, ese grupo de papeles con el contrato de la propiedad. Y está enfrente a la puerta de del local de una magistrada. Que por el nombre podéis ver, el nombre que pone en la puerta es Kirine Hilmerger. Cuando os ven, bastante contentos por veros de nuevo, veis que Bolo es el que primero se adelanta y os dice: mis queridos amigos, ¿ya habéis podido ver vuestra nueva casa? Hemos visto, Bolo. Sin embargo,
Creo que la casa sola no nos sirve para nada. Esa casa no tiene muebles. Está sucia. Hay que hacer algunas reformas. Deberías al menos proporcionarnos los muebles. No tenemos cama. ¿Dónde quieres que durmamos? ¿En el suelo? A ver... No tenía pensado mudarme allí pronto. Entonces no he pensado en ello y... Maldita sea, mi presupuesto no da para tanto. Tu libro se vendió mucho. Eres famoso. Seguro que puedes ir a esa carpintería que he visto que había en nuestra calle. Y que nos consigan unos muebles. Bueno, podemos... Yo creo que podemos hacer algo. Puedo intentar hablar por vosotros. Incluso quizá vosotros podéis hablar con los distintos gremios para que se ocupen de la reparación y quizá ahora podamos pagar una entrada y más adelante irles pagando poco a poco cada mes por los muebles, las reparaciones y todo esto. Esa casa, si la habéis visto, imagino que ya os habréis dado cuenta de que en su tiempo fue una posada bastante conocida. Una taberna. Oye, posada. He tenido la consideración de conseguiros los contactos. ¿Veis que saca un pergamino con una lista que parece interminable? De todos los gremios con los que os haría falta contactar si quisierais abrir de nuevo ese negocio. Desde el gremio de carpinteros, techadores y escayolistas hasta el de destiladores y cerveceros, pasando por otros tantos gremios. ¿Parecemos tabernero, hombrecillo? No, pero quizá queráis adecentarla para venderla al público, o quizá queráis montaros una tapadera, como hacen a veces los aventureros. Uh-huh. O quizá simplemente queráis ganar un sobresueldo. La vida de aventurero es costosa y arriesgada. No tengo esposa, Bolo. Volveré con ella algún día. No pienso quedarme aquí para siempre. Cuando consiga lo que he venido a hacer, me iré. Me parece un buen sitio para quedarme, esa casa, pero solo te pido unos muebles, una cama al menos, para poder dormir. O si no, podrías decirnos algún trabajo que haya por la zona. Si conseguimos dinero, podríamos adecentarla y luego venderla, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Y mira hacia alrededor. Sí, es una opción también. Sí, aunque la idea de Bolo de la taberna no es mala. Nos daría unos ingresos mientras tanto. También es un lugar de información. Para ahí pasa muchísima gente. Sí, si buscamos de cara... cualquier cosa... Aún así necesitaremos dinero para decentarlo y arreglarlo, ¿no? Es que... Sí, necesitaremos una inyección de... Bolo capital está como... bastante interesante. Antes de poder... Digo, Bolo está como pensando, como frotándose el mentón, un poco así pensativo. Y en ese caso, Renair y Flun son los que dan un paso adelante y os dicen: os debemos nuestra vida. Así que, como cambio, os ayudaremos en la reparación y el inicio de este proyecto. Nosotros cubriremos los gastos de la venta y... la reforma, licencias y contratos. A partir de ahí, el resto correrá de vuestra parte. Hombre, mi familia son mercaderes. Supongo que tendrán contactos entre los gremios. Y una vez que sepamos lo que queremos hacer, puedo probar a moverlo un poco y que vayan proporcionando los materiales. Ver qué precios podemos sacar. Bueno, pues me parece. Esto ya tiene mucho un buen más. Primer paso. Bien. Dale. Pues en ese caso, Renair y Flo nos dicen: nos vamos adelantando. Os dan una pequeña bolsita con unas monedas de oro en la que os dicen: esto es para pagar a la magistrada. Nosotros nos adelantamos y vamos a hablar con el resto de gremios para que os empiecen con la reforma.
Amables. Si al final hacemos que sea una taberna o una posada, habrá que, bueno, una taberna habrá que ponerle un nombre. ¿Qué nombre tenía antes? Bueno, sí. Que todos... Cráneo de logro, creo, o algo así, nos dijeron. Cráneo sé que del... todos la vamos allá. El cráneo del troll la llamaba todo el mundo, igual que la calle. Era, bueno, al ser tan grande, todo el mundo la llamaba la mansión del cráneo del troll. Al final se va a llamar Taberna Milforges, si lo sabemos, pero... es el nombre. La tortilla de madera. Me ocurre un nombre. Gracias, Finn, por aportar. Lo tendremos en cuenta. Tengo un nombre, pero no quiero llevaros por algún camino que no. Me quiero forzar ratito. Mi taberna Milforges me parece que tiene bien, es pegadizo. ¿Quién es esa tal Milforges? No lo sé, pero bueno. A mí me suena a lupanar. Era la anterior dueña. Bueno, lo pensaremos cuando se vaya a abrir. Entiendo que usted es una autoridad de las leyes de esta ciudad. Me dirijo a Idine. Vale, a ver, toda esta conversación no estaba delante de ella, era en la puerta. Vale. Luego, ¿por qué? Venga usted aquí, que voy a decir una cosa. Más que nada porque no hubiera tenido mucho sentido tenerla delante de la magistrada, que estaría ahí echando de su despacho a 5 segundos. Pero sí que, bueno, cuando acabáis de esa discusión y estáis ahí hablando de los nombres, os dice, bueno, no pongáis el techo antes de hacer las paredes. Vayamos primero al interior del edificio y firmemos la venta. Y entonces ahí sí que entráis donde está la magistrada. Que por cierto, es una tiefling. ¿Dónde va a poner? Pongo el nombre por aquí. Iline. Y después de unos segundos que os hacen esperar, porque la avisan de el secretario, la avisa. Os hacen pasar a su despacho y os atienden. Muy buenas. Ustedes son quienes van a comprar Villa Milforges, ¿cierto? No. Ya está nuestra propiedad. Eso será cuando salgan de aquí. Vamos a cambiar de nombre. Propiedad. Efectivamente, yo aquí simplemente estoy para... certificar que todo se haga correctamente en el traspaso, en la escritura de las propiedades, cambios de nombre, todo esto, y que quede bien registrado según la ley de Waterdeep. Así que, por una parte reunidos Bolo Zangedan como actual propietario de Villa Milforges, y por la otra parte reunidos, por favor, si pueden escribir sus nombres aquí, donde está esta X, que pone firme aquí. Yo me adelanto el primero y pues dejo ahí bien grabado mi nombre, Sunlar. Yo sí puedo. Esperaré que los demás vayan firmando. Y firmaré la última. Yo voy a firmar como Allen Rothnar. Firmo de la casa Junet. Con letra más bonita y estilizada que la de Sumlar. Sí, me fue más guay. Cuando Allen ha firmado, ves que la Tiflin por un momento te ha mirado. Pero luego enseguida ha vuelto a lo que estaba haciendo. Sí, yo le devuelvo la mirada, pero la aguanto simplemente. No, no voy a decir nada. Yo firmo, me imagino que ya la conoceré. Esta ciudad. Es posible. Pues, una vez que ya está todo firmado, ves que ella sigue leyendo ese contrato, ¿no? Pues, amigos, por una parte, Bolo Zangedarm y este grupo de aventureros, pues, dice vuestros nombres,
aceptan como compensación por el encargo ofrecido por mi aquí el por mi representante, Apolo Zangedar, de esta mansión Villa Milforger para su uso y disfrute in eternum, porque como buena gestora tiene que meter cosas en latín, si no, no parece que no les paguen, ¿no? Según la ley 24/7-2 de Waterdeep, certifico que todo ha sido perfectamente entendido por ustedes y pactado. Así que si son tan amables de firmarme nuevamente en estos 54 folios marcados con una X. Y está su firma también en todos sitios, ¿verdad? Sí. Os iba diciendo, veréis que donde están estas pegatinitas que os he ido poniendo, os indica si tenéis que firmar, poner vuestras iniciales, vuestro nombre completo, y al final de todo, yo pondré el sello que certifica que todo esto ha sido legal. Así que... ¿Es necesario firmar en los 54 folios? Sí, mucho me temo que sí. Siento. Dale. La rica, rica burocracia. De la ciudad. Pues, digo, la voy a coger los folios, digo, espérate que me los voy a leer con calma. Y me voy a sentar a leer. No te vas a joder. Vale. Además, estoy buscando errores, estoy buscando letra pequeña, estoy buscando que Bolo nos la esté queriendo embarcar. ¿Sabes? Uh-huh. Y me lo voy a leer con calma. He sentado en su cara, la voy a leer más con mucha calma, que se espere. Vas a poner las documentos legales. Ahí. Una tirada de investigación. Yo me siento a su lado para ayudarle. Así que tira con ventaja, por favor. Que también. No busco lo mismo, sino estoy mirando la. Y estoy buscando por otros lados, pero también como lo tengo que leer. Buscar su situación con ventaja. Dime. Pues hay un buen rato revisando ese contrato mientras Kilene Schilmerhelf está claramente impaciente porque tiene muchos asuntos que tratar en el día de hoy y le estáis comiendo el tiempo preciado. Pero finalmente, cuando llegáis al final, veis que no hay ningún error ni ninguna coma fuera de su sitio. Ni nada que os pueda indicar que Bolo se está intentando timar con este acuerdo. Simplemente, pues es un acuerdo típico y clásico en el que usted de la propiedad pasa a ser vuestro nombre. Todo corre a vuestro cargo, está corriente de pago de la comunidad de vecinos, etc, etc. Y todo esto. Simplemente también el tema de que si la propiedad está dispuesta para montar un negocio, que si se monta hay que contactar obligatoriamente con los gremios de la ciudad, todas estas cosas, necesita todos los permisos legales y tal, y que si incumplierais alguna de estas normas sería vosotros a quien os juzgarían y no a Bolo, porque la propiedad ya no es suya. Así que todo lo que pase a partir de ahora, digamos, con la casa, corre a vuestra cuenta. Bueno, pues en modo de rendimiento satisfactorio, voy a ser yo el primero que moje la pluma y eche la firma donde corresponde. Yo, admirando lo magníficamente bien redactado que está esta mierda, todo parece correcto. Yo voy firmando los folios que va dejando Zin. Sí, voy pasando de uno a otro. Sí. Una bonita cadena, van pasando esos 54 folios más dos anexos y todos firmados por Bolo y van siendo firmados por vosotros cinco, y finalmente cuando ya están todos, la magistrada lo comprueba, pone su sello, el sello de lacre, y vamos a decir que eran 54 folios, pueden ser buenos porque eran duplicados, ¿vale? Entonces os da a vosotros una mitad, por no haceros firmar otros 54 folios. Os da a vosotros normal, una... normal que la señora tenga prisa a 54 folios por asunto.
Efectivamente. O sea, una mitad a vosotros y una mitad se la queda a ella para inscribirla en los registros, ¿vale? Lo guarda en un cajón y os dice, oficialmente son ustedes propietarios de la mansión Gita en el callejón Cráneo de Troll número 13 y os tiende esos papeles. Bolo os da la mano, muy contento, como si esperara que alguien hiciera una foto, cosa que no ocurre, pero él se pone como si fuera a daros la típica entrega de llaves. Aprovechando eso, también nos entrega las llaves, todas las que tenía. Y bueno, mis amigos, os debo mucho por lo que habéis hecho. Yo estaré en el portal bostezante, avanzando mi nueva novela. Así que cualquier cosa, ahí me tenéis. Y estoy seguro de que Renair y Flun también estarán dispuestos a ayudaros en lo que puedan. Os deseo mucho. Ya lo hemos conseguido. Pero la casa ya es nuestra. Efectivamente. Bien. Doy un par de golpes a la cantidad de folios. Eso sí, la magistrada espera a que le entreguéis esos antes de daros por fin ese taco de hojas, a que le paguéis sus honorarios, que son 25 piezas de oro, poco me parece. No. Bueno, sacamos de la bolsa que nos han dejado los niños pijos, ¿no? Sí. Y Ryanair. De ahí sacamos. Pues ¿esa bolsa ha pasado por el Excel? No, porque la acaban de dar justo ahora. Y es una bolsita en la que cuando la abrís, veis que hay 40 piezas de oro. Vale, así que más que suficiente 20. Para pagar esto. 20 para esta, bueno. 25. Casi. Pues entonces ganamos 15. Lo anoto en el Excel. Son Lares el contable. Pues bien. Hecho esto. O dicho esto, mejor. Kiline os invita amablemente a que abandonéis su despacho. Y Bolo se despide de vosotros. También con la amabilidad que le caracteriza y con una gran gesticulación. Una gran reverencia. A más ver, mis queridos amigos. Bolo. Espero que la próxima vez no intentes engañarnos. Nada más lejos de la realidad, mis amigos. Nada más lejos. Se va a cantar. Cuidado. Silbando por la calle. Un día este va a apuñalarle a alguien. No será la primera vez tampoco. Pocas puñadas, me parece. Creo que deberíamos ir a hablar con los gremios. Si de verdad Shaumar quiere abrir una taberna o una posada. Y si no, igualmente deberíamos hablar con ellos. Al final son los que nos van a reparar la casa. No sé con qué dinero, pero bueno. Y no vaya a ser que alguno se enfade porque montamos un negocio demasiado cerca y ellos lo funden, ¿no? No he visto muchas tabernas en ese sitio, así que... Y dudo que tengamos... le hagamos competencia al portal bostezante. Digo, sonriendo. Además nos llevará tiempo, o sea que... Por de pronto, con que tengamos un sitio donde dormir y a sentarla un poco. Ahí estoy con Saumar. Yo no tengo mucho interés en hacer un negocio aquí. Pero un sitio desde el que empezar, una base donde gestionar nuestras operaciones o futuros trabajos, ya miro como diciendo, ¿qué me iba a decir a mí que iba a acabar trabajando con gente como vosotros? Me parece prioritario. Sí, yo estoy de acuerdo con Finn. Tampoco quiero llevar una taberna. Yo lo decía porque Shaumar lo había dicho antes. Pero yo no me voy a poner a servir platos, desde luego. Y no sé cocinar. No, yo supongo que ninguno de nosotros. Es más como decía... Bueno, es un negocio.
Si mientras nosotros hacemos nuestras operaciones, podemos tener funcionando la planta de abajo, podemos contratar a alguien y ver cómo va. Enchufar aquí a toda tu familia de mercaderes, ¿no? Ya te veo. No, me da igual quién pongamos. Simplemente ya. Cubrir gastos y de paso tener una, como decía, bueno, una tapadera. ¿Tapadera? ¿Por qué pretendes hacer algo ilegal? Jamás. Estaba buscando a ver si estaba esta ayuda por aquí, pero no la encuentro por realmente. Os lo he puesto aquí. Estos son los gastos fijos, semanales. Luego para el que lleva elección. los gastos fijos semanales de la... 60. Sí. Como además habéis dicho que nadie quiere lavar platos, no, que tendréis asalariados. Así que son 60 piezas de oro a la semana. Y los gastos de entrada, de cuando llegáis a nuevamente a la... frente a la mansión, os encontráis a Renair y Flum, que están hablando con distintos arquitectos y peones y cosas así. Os dan como una especie como de factura o contrato por las reparaciones. Os dicen que tardarán 12 días en hacerlo. Obviamente estos gastos de 60 piezas de oro son una vez habráis. Vale. Vale. Tardan 12 días en repararlo. Cuesta 1000 piezas de oro reformar todo el local. Y para licencias y contratos, que os dan también otro taco con todas las licencias y contratos pertinentes, se han gastado otras 250 piezas de oro. ¿Vale? Estamos en números rojos, chavales. Bueno, pero esto es el invitado a ellos. Las 1200. Así valoráis vuestra vida, poco me parece. ya puestos que nos rellenen la cocina. Primero tenemos que revisar la cocina, que esté en pie. Al menos tenemos vinagre para la cocina. En grandes cantidades. Eso sí. Pues 12 días. Podríamos buscar algún trabajo, ¿eh? Sí, yo creo que lo que habíamos hablado, ¿no? Habría que mantener la casa. Al menos habrá que comprar para comer. Exacto. ¿Los gremios no tendrán algún trabajo? Demos una vuelta por el puerto a ver qué dicen. Aquí los gremios, ¿no? Esta gente son de los gremios. ¿Vosotros? ¿Vosotros pertenecéis a los gremios, cierto? Sí, señor. Somos del gremio de peones. ¿Dónde tenéis vuestra sede? Está cerca de la calle del puerto. Bien. Zunlar tenía razón. Los elfos soléis tenerla. Los elfos buenos. En ese momento escucháis un grito en el interior de la calle. ¿De nuestra calle? Sí, de vuestra calle. Yo rápido desenfundo el mosquete. Yo voy hacia allá también, pero ¿qué tipo de grito? De alguien. De una persona. De un hombre. Que veis que sale corriendo por la puerta. Es uno de los trabajadores. Bueno. Y empieza a señalar a la casa diciendo: Esta casa está encantada. Hay fantasmas. Pues se cobra más por eso, ¿eh? ¿Bolon está ahí? No. No, Bolo se ha pirado después de firmar los papeles. Ya sabía yo que se nos olvidaba hacer la cosa. Vale, yo me cruzo con este tipo y entro. He visto una puerta y una ventana que se cerraban solas. Y al viento. No había viento. Ahora ha sido el viento. Vale, yo voy a hacer esto que tienen los paladines de visión. Lo que esto creo que no atraviesa paredes, no supongo, caca. Lo de la visión esta del mal. Sí, es una poca mierda. No, bueno, pero lo tienes, ponlo, ya que está. Ponlo porque no hubo que hacer. Es un fantasma educado. Pero la ventana para el cliente. Esto. Qué divino, sí. No tiene cobertura completa, los detectas. Ah, vale. Si no tienen cobertura completa. Vale, pues lo que... Nota. Mm.
Es lo siguiente. ¿Notas que hay un no muerto en esta casa, en el primer piso, en el de la taberna? ¿Vale? ¿No detectas un olor perverso, tremendamente malvado? Y bueno, en principio sí, sabes que está en este piso, en esta zona. Parece que hay un espíritu. Bueno, creo que es un espíritu, un no muerto, en cualquier caso. Está en la primera planta. Pero no parece ser... No parece ser especialmente malvado o perverso. Dime que nuestro tabernero o tabernera va a ser un fantasma, por favor. ¿Veis que...? ¿Entramos o no? Entiendo que estáis dentro. Sí, estamos dentro. Estamos dentro ya. ¿Veis que en el polvo de la barra se empiezan a escribir unas palabras, bueno, unas letras, lentamente? Y cuando parece que acaba, pone hora de cerrar. ¿Quién eres? Ana, ¿no? ¿Eso te arruinaste? Solo ruido blanco. Perdón. Solo ruido. ¿Veis que en otra zona escribe último aviso? Y las ventanas de la primera planta se cierran todas. Yo miro... Bueno, no sabría. Te iba a decir que miro al foscuro para que le tire Firefly, pero no... Pues empezamos bien. No lo sé yo eso. Yo pensaba que iba a escribir que no queda cerveza, pero... Yo me voy a la primera planta, que es donde me ha hecho Allen que es el espíritu. Y la entrada, digamos, piso principal. El pie, sí, la que la pasa. Ah, está vale, más bajo. Vale, primera planta, el bajo, vale. Uh-huh. Vamos a ponernos ahí. ¿Quiénes sois? ¿A qué habéis venido? Somos los dueños de esta casa. ¡No! Le muestro los papeles. Sancio, por favor. Esta casa es mía. ¿Eres esa tal Milforges? No. Mi nombre es Liv. Y yo regentaba esta posada. Pues ya no la regenta. Ni siquiera eres el dueño. No quiero intrusos que vengan a estropear mi hogar. Mientras está con estos sonidos guturales del más allá, yo le digo, Xiaomar, ¿tu especialidad no es mandar al otro mundo este tipo de cosas? Yo soy un escriba y un mago. Yo sepa, eso lo hacen los sacerdotes, pero... Yo sigo sin como... Sin prestar atención a lo que están diciendo ellos. Os recuerdo que no llevo el símbolo de necromante puesto en la frente, ¿eh? Exacto. Que luego ya pondré los esqueletos plegadicos en el sótano. Pero... Lo he dicho, he sudado de estos dos que estaban diciendo eso y le digo, vamos a reabrir para que vuelva a estar como estaba antes, o mejor incluso. Entonces, ahí de miedo. ¿En serio estamos dialogando con un espíritu? Sí, es mejor eso que tenerlo como enemigo, porque sí. Está la chimenea encendida, ¿no? Voy a coger un tablón y voy a empezar a quemar la puta. ¿Digo qué? Me voy a con el tablón en llamas hacia la barra. Digo, ¿qué dices? ¡Detente! ¿Qué? ¡Sois unos mentirosos! ¡Vais a destruir esta casa! ¡No queréis reabrir el negocio! Sí. Sí, sí. Pobre hombre. A ver, Isolda, hazme una tirada de persuasión, pero con desventaja, porque Finn lleva una antorcha a la mano. Pero...
Yo me inclino sobre alguien y digo, si me dices dónde está, le disparo. No sé exactamente dónde está. Sé que está aquí, pero no lo veo. Eso creo que los magos pueden hacer cosas. Mira si soy buena persona, que voy a gastarme la inspiración para tirar lo normal. Y saco un 7. Bien. Pues mira cómo lo has tirado a la basura. Bueno. A ver, señores, tampoco... Hasta ahora no nos ha hecho daño. Igual si... Y si la idea es volver a reabrir esto... Si él no molesta y está a gusto, podríamos simplemente dejarlo estar. Quiero tener una casa encantada. Te vas a tener que ir de aquí. Yo no tengo interés en reabrir esto. Bueno, podemos hablar. Podemos hablar. Creo que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no te manifiestas, fantasma, y hablamos entre todos? Llegamos a un acuerdo. Finn nota un frío fantasmal que corre por su lado y la antorcha se apaga. Y... Desenvaino. Me doy la vuelta de desenvaino y digo, ¿dónde estás? Vale. Y Zumblar, tírame engaño. Zumblar, tírame engaño. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¡Pah! Míralo ahí. Un 8 poderoso. No, no, engaño. No vas a engañar a nadie. Eras un elfo, ¿verdad? Sí. Pues te lo dicen élfico. No vas a engañar a nadie, elfo. Yo era uno de los tuyos. Conozco tus trucos. Y ahora solamente molestas. ¿Por qué no te vas a la casa y nos quedamos todos en paz? Este era mi hogar. Viví toda mi vida aquí. Y quiero pasar mi muerte aquí. Pues no. Este es un sitio para vivos. Bueno, vosotros sois los intrusos. Y solamente seréis aceptados si prometéis reparar la casa y reabrir este negocio para que brille como brillaba antes. Eso lo vamos a hacer. Que están los peones ahí trabajando. Pero... Eso le dice toda la gente que quiere... estaba destrozando cosas, rompiendo madera. Sí, pero porque están cambiando la casa, están rehaciendo para embellecerla otra vez. De hecho, ¿cómo se llamaba la antigua taberna? Cráneo del igual que la nueva. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? No, es que le vamos a poner el nombre de el elfo espectral. El elfo espectral es un nombre buenísimo. Sí. Me mola, sí. ¿Qué te parece? ¿La llamamos así? Es cierta taberna en Puerta de Valle. Sí, el elfo cantor. Pero nosotros tenemos un fantasma. Ellos que tienen una gramola. Nosotros tenemos un fantasma. ¿Veis que las puertas? O sea, la puerta se cierra, la principal, pero las ventanas se abren. Todas. Y dice... ¡Maldito! Así que... El elfo espectral. Me gusta. ¿Dais vuestra palabra de que no estáis derribando la casa? ¿De que vais a abrir... Por fin alguien se ha vuelto. ¿De que vais a abrir este negocio de nuevo? Yo, por mi parte, tienes mi palabra. De hecho, es lo que... Lo que toda esta gente, todos estos obreros están intentando hacer. Puede que tardemos un poco hasta que consigamos que esté todo arreglado y el dinero suficiente, pero es la idea. Y si no, no te lo tomes a mal, si no asustas a los clientes, podría ser un buen lugar este. De verdad estamos debatiendo con un fantasma. ¿Cómo vamos a arreglar la casa? ¿Por qué no? ¿En qué momento del día se ha convertido en esto? Cuando arreglemos la casa, lo primero que vamos a echar es al fantasma de mierda este. Yo estoy jodido. ¿Veis que de repente alrededor de una mesa, de la mesa está más grande, las sillas como que se apartan para que os sentéis amablemente y el polvo empieza a limpiarse como si una mano fantasmal y mágica lo estuviera limpiando? Ya tenemos ama de llaves, joder. Es un fantástico tabernero. De hecho, yo por mí... Por mi parte, señor Leib, a mí me gustaría
poder hablar más adelante con más calma, que me cuente su historia y si podemos hacer algo por ayudar. Ya sé, él quiere encadenarte. Un necromante, tendré que ir aprendiendo. No lo veis, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que sepáis que está ahí, pero no lo veis. Pero ves que de repente las escobas empiezan a moverse, se empieza a limpiar el polvo. No, he visto esta película, no me gusta. Y cosas así. Leaf parece bastante. Parece que se acepta de momento en la casa. Y está haciendo su tarea. Si va a limpiar. ¿Cómo convencemos a los obreros de que dejen al faltar para trabajar? Me la traen al pairo, claro. Me voy a ir a la biblioteca. A eso iba, digo, le digo en élfico, digo, está bien, pero no nos asustes a los obreros, que luego no, la reparación no terminará nunca. Nos han dicho 12 días y ahora quizás sean más. Tranquilos, tranquilos, prometo no hacerles nada. Bueno, haced lo que queráis. Si os queréis quedar con el fantasma, por mí bien, pero a mi habitación no subas. Y yo me vengo aquí. Por supuesto, señores, vale. No accederé a ninguna de las habitaciones. Pero puedo ayudarles, limpiando el local, cerrando e incluso recogiendo los abrigos de la gente cuando llegue y colgándolos en la entrada. Bueno, pero intenta hacerlo sin que te vean mucho, para que no asustar a la gente. Hostia, no. Pero no ibais a llamarla el elfo espectral, la gente ya sabrá que habrá un elfo espectral. Sí, pero hombre, tiene que ser una sorpresa. Dejémoslos trabajar primero. ¿Qué decías? Digo, marketing, claro. Ah. Marketing. De hecho, nos podíamos. De hecho, si te parece bien, Leif, podíamos reunirnos el que quiera en la librería, por ejemplo, contigo. Y así sería un lugar más tranquilo y dejar que los peones trabajen en la planta de abajo. El combat. Vale, de acuerdo. Así podemos ir. De paso me cuentas tu historia, me cuentas cómo fue, el tiempo que estuviste aquí. Trabajo como escribas, ¿no? No me viene mal recopilar historias. Sí que estaba solo en la torre, que solo sabe hablar con fantasmas. Yo soy un irromántico vestido blanco, ¿no? A ver tú. ¿Veis? Bien. Vale, pues yo me voy a la biblioteca, sobre todo por si me oyen. Me dice, es que el Discord me dice que no me oís. Gracias. Me voy a, sobre todo, a buscar libros sobre exorcismos. Pues te va a encantar. Porque acabamos de matar el fantasma ahí. Es verdad. La biblioteca, bueno. Es verdad. Pero bueno, está en invisible. A ver, realmente la biblioteca es una biblioteca y un estudio, pero no hay ningún libro ahora mismo. Nada, la podéis llenar con lo que queráis. Una vez que habláis con los trabajadores, ¿vale? Vuelven a su trabajo. No hay mucha queja por ello. Pero. A ver. Xaomar, ¿tú dónde estás? Pues yo estaba abajo en esperada. De hablar con los trabajadores, pero iba a subir a la biblioteca también. Vale. Pues digamos que mientras estás subiendo, por una de las ventanas entra un pájaro de papel revoloteando y se pone en tu mano. Cuando la extiende, se pone en tu mano. Anda. Es. Lo toco a ver si se despliega o algo, ¿no? Pone algo. Se despliega y ves que tiene un mensaje dentro. Pone. Renar, sí, nos dice que conviene apostar por ti. Ha comprado entradas para la ópera de esta noche en el Teatro Leichinger, en el Distrito Marítimo. Si estás interesado, reúnete con Mirt en el entreacto. Palco privado C. Acceso prohibido sin indumentaria formal.
Y ves que aparte de eso, hay 5 entradas para la ópera, para esa noche. Para una ópera llamada El Ocaso de Tiamat. Vale. Pues bajo, me guardo la nota para mí. Chicos. A ver quién hay por ahí. A ver, a Sumlar. Yo estoy en la habitación, que creo que está en el piso de encima, o sea que no te oiría. Y yo voy llamando y si no voy a ver a Sumlar, digo. Nos han mandado unas entradas para la ópera de. Creo que son de parte de Renaer. Pone que hay que llevar indumentaria formal, obligatoria, pero igual puede ser una buena oportunidad de negocio. Supongo que si nos ha invitado será por algo. Ofrecernos algo, voy a que ya está allí entonces. Podemos aprovechar. Tenemos indumentaria formal, ¿no? Bueno, yo imagino que sí. No creo. Sí, yo sí que tengo. Si no es la de que es tocará. Pues tocará. Ein clothes. Igual queda feo que vayamos armados hasta los dientes y miro a Allen ya así. Llevo una espada corta nada más. Yo voy a todos los sitios con mi mochila de arma. Igual sería un poco recomendable ir con algo un poquito más discreto, ¿no? Lo lleva ya la mochila, no te preocupes. Vale. Bueno, parece que nos vamos de compras. Sí, ahora quiero buscar un sastre. ¡Sesión de compras! Yo tengo ropas elegantes, ¿eh? Es verdad. Ya somos dos. Me miro a Sumlar, le digo. Nos queda, ¿no? ¿Para cuántas son las entradas? ¿Tú saltaste cuánto? Por la ventana conmigo, sí. Para esta noche. Vale. Venga, pues voy al pueblo a comprar rompas bonitas para mí y para Zin. Claro. Nunca han visto en el pueblo dos bellezas como nosotros. Venga, yo voy a comprar. Bien. Vamos a comprar un trapito. Yo voy a ir de blanco, con un traje de dos piezas, con una capa con capucha ribeteada de oro, ¿eh? Sobre el que se me ve la tez oscura al fondo. Ya, pero vamos a ir a y una juego, tía, tío. Claro. Sí, porque yo soy un humano negro. Del sur, vestido es completamente más, de blanco. Si no me ven las orejas, nos podrían confundir. Vale. Hombre, es diferente, ¿no? No son negros los. O sea, es un color negro diferente, ¿no? El de los. Sí, color negro ónice, sí. Sí. Tú eres marrón, yo soy negro. Soy marrón. Bueno, vamos a decir que por 15 piezas de oro tenéis una indumentaria formal para ti. Vale. Pues me lo descuento. 15. Yo voy a mi casa como hago nunca. Vale. Y el resto os la podéis poner, así que no hay problema. Lo que sí que mientras que Sumlar y Zin están fuera de compras, y Xiaomar también, porque ha ido a su casa a buscar ropas, oís que pican a la puerta. Sí. Pues si nadie va, sí. Abre tú. Soldado. Te encuentras tras la puerta a un mediano bastante tranquilo, regordete, pelo rizado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos ayudarle? ¿Es usted la nueva dueña del local? Una de las 5. Oh, perfecto. Mi nombre es Broccoli. Soy miembro de el gremio de taberneros. Sus amigos han firmado un contrato esta mañana
¿Y su nombre? Simplemente venía a presentarme. Esta mañana o este mediodía. Simplemente venía a presentarme y a conocerles. Nos pillan en reparaciones. Aún tardaremos un tiempo en poder abrir oficialmente. Pero un placer, soy... Perdón, Isolda. Isolda Verena. El placer es mío. Por favor, pase. Gracias. Es que entra y empieza a mirar por todos lados. Nunca me atreví a acercarme. Siempre pensé que este lugar estaba embrujado. Sonrío un poco. Abre, no. Bueno. Entiendo que no tienen nada que ponerme para beber, pero... No, no es problema. Ya me comentaron que este lugar estaba... Bueno, que no abrirían enseguida, que le faltaba un tiempo. Simplemente era por cortesía y por agradecer que hayan tenido la deferencia de unirse a nuestro gremio. Eso facilitará mucho las cosas en el futuro. Digamos que... Mientras cumplan con las normas y regulaciones del gremio, su ya difícil vida se volverá un poquito más fácil. ¿Ya difícil vida? Bueno, las tareas de un tabernero no son fáciles. Es un trabajo muy esclavo. ¿Es su primera vez? Sí, sí, por supuesto. Llevo, cuento con los dedos, apenas un mes. O lo que, la cantidad de canas que tenga un mes aquí. Tranquila, ya lo irá descubriendo poco a poco. Paciencia. Yo me iré pasando de vez en cuando para... ayudarles en lo que pueda y ayudarles con los distribuidores y con todo ese tema. Pero bueno. Pregunta. Dígame. No, a ti, Mark. Dime. Por lo que me ha dicho, en principio es todo cierto. ¿Noto alguna hostilidad del palo? ¿Estáis abriendo en mi territorio o...? Cosas por el estilo, en ese sentido. No, parece muy afable, muy tranquilo. No, no te da ninguna, no te da para nada esa sensación. Vale. Y nada, él es que te da un poco de conversación. Sí, le pregunto sobre el gremio en cuestión, cuáles son sus políticas y sus normas para... Como soy nueva en esto, y una de las cinco propietarias, pues... Tranquila. Será mucho más fácil que criar a 9 hijos. Te lo aseguro. Por experiencia propia. ¡Ah! ¡Qué vida la mía! Y te empiezas a explicar un poco las labores, normas y regulaciones que hay del gremio. Y a lo que te va diciendo, es, lo que te va diciendo es que ha contactado para que vengan dentro de unos días representantes del gremio de viticultores, destiladores y cerveceros, todo el mismo gremio, del de carniceros, para que se pongan en contacto con vosotros y, bueno, para que puedan hablar un poco con vosotros. Y lo que te dice también es una cosa, es que se acenda un poco sus largas patillas y te dice: a ver, esto que quede entre usted y yo, pero quizá deberían tener cuidado con un tipo, un norteño llamado Emek Freun. Intentó comprar esta taberna hace un poco tiempo, pero por lo que se dice, Bolo mejoró su oferta continuamente.
Así que, debido a eso, ha comprado un edificio mucho más pequeño y menos impresionante en esta misma calle. Es ese bar que está no muy lejos de aquí, al final de la calle. Fermentos de Freun. Les recomiendo que vaya con cuidado. Puede causarle alguna molestia. Una persona violenta. Tenemos que avisar a las autoridades de que podría haber problemas con ese señor. No creo que use la violencia. Aunque era un tipo norteño, bastante rudo. Pero sí que quizá, bueno, intenta hacer... Ahora se ha sido competencia, así que os intentará sabotear de alguna manera, mejorar vuestros precios, hablar mal de vosotros. Así que... Bueno. Simplemente os aviso. Muchísimas gracias. Lo tendré en cuenta y se lo diré a mis compañeros. Incluso podríamos visitarle y suavizar la situación. O que vea que no es nada personal. Como usted quiera. Yo... Lamentablemente tengo que irme. Está haciendo algo tarde y... No le robaré. Mi mujer no le robaré más tiempo. Bueno, puede robarme todo el que quiera. No quiero volver a ese infierno con 9 criaturas. Era una broma. Le sonrío y le doy un par de palmadas en el hombro mientras lo acompaño a la puerta. Hasta otra, mi querida amiga. Ha sido un placer. Me despido de él. ¿Quién quedaba en la casa? Allen. Allen. Pues subiré a verte. O donde sea que estés. Arriba del todo, además. Estoy en meditación. Me ves que estoy rezando a... Bueno, a Joar. Supongo que ya habrás visto y puedes interpretar el símbolo que llevo en mi escudo. Y eso, estoy ante mi escudo y estoy rezándole, porque es el único símbolo que tengo. Y cuando entras te digo... Creo que me haré un pequeño templo, aquí al lado. Sí, aquí al lado hay bastante espacio. Me haré un templo a Joar. Bueno, ¿qué estáis haciendo? Ha venido un tipo curioso de parte del gremio de taberneros. Simplemente para presentarse, nada excesivamente oficial. Para ver cómo iban las reformas, para avisarnos de que es posible que vengan del gremio de carniceros y el de... Tenía un nombre muy largo, el del bebercio, de que son alcoholes y demás bebidas. Pero también me ha llamado la atención. Parece que alguien tenía interés en comprar este local y no... El bolo se le adelantó con una mejor oferta. ¿Crees que puede darnos problemas? No lo sé. Técnicamente, como ha dicho ese buen hombre, somos la competencia ahora. Iba a darle una visita. Informal, ni siquiera presentarme como una de las propietarias. Para ver qué tal es su local, qué tal es él, qué tal... Los rumores. ¿Quieres te acompaño? No tengo nada mejor que hacer. No sé qué están haciendo el resto. He venido a comprar... O buscar ropas para esta noche. No, tú tienes ya... Sí, yo tengo ropas. Bien. Pues vayamos a hacer una visita, si quieres. Supongo que estará abierto a estas horas. Pero déjame cambiarme. Y voy a buscar otras ropas. Me quitaré la armadura de cuero. Iré como más de
de paisano, como iría cualquier bardo de cualquier taberna. Sacaré mi violín y esperaré abajo, o me esperará abajo y bajaré con ello. Sí, yo iré vestido con mi armadura, ¿eh? Yo iré y con el escudo. Pero yo en principio no voy a hablar, solo te voy a acompañar. Vale. Voy a poner dónde está. ¿Cómo es? Fermentos Ferm. Fermentos Freun. Ya vi a Milforger por el cabrón. Y has visto el icono del fantasma que teníamos dentro, ¿no? Ah, no he fijado. Detrás de la barra. Vale. Coño, sí que está cerca, sí. ¿Está aquí al lado? A ver. Veamos. Mientras vosotros vais a seguir. Zumlaricina ha venido a comprar ropas bonitas. Uh-huh. Pero ya no quiero ir igual que Saumar, ¿eh? Ahora voy a ir de amarillo limón. Vale, ¿qué parece? ¿Qué van a llevar? Rosa. Sí, va a 13. La mía también, entonces. Mientras vais por las calles, Finn tiene esa ligera sensación de que alguien o algo te está vigilando. Esa extraña sensación que a veces desde alguien me está mirando, pero cuando miras no ves a nadie. No consigues localizar a nadie. Pero como soy perro viejo... Voy a coger a Zumlar y voy a hacer un giro raro. Me voy a meter por algún callejón, ¿vale? Plan de... ¿Pero qué haces? Y... Pero me dejo. ¡Ay, bésame, tonto! Sabía que esto iba a pasar. Le pongo... Perdón. Y le digo... Y me voy a llevar la mano a la espada que llevo en el cinto. Haciendo el gesto, digo, ojo, cuidado. Y voy a esperar, digo, por si algo dobla la esquina, así como diciendo, coño, que les pierdo. ¿Vale? ¿Yo? Y también, como esto es cosa habitual mía, me voy a echar un vistazo a los tejados. Yo, apesadumbrado, porque de verdad pensé que me iba a besar y me acabo de llevar un chasco. Con el color sonrojado. Cuando veo que echa alarma y que parece que es porque tal, pues yo cojo y lo mismo, ¿no? Desenfundo el Aptis, el fusil, y me echo un poquito hacia atrás, y cuando veo que está oteando la esquina, me quedo apuntando hacia la esquina. Pero todavía un poco confuso por lo que ha pasado aquí. Estás apuntando a la esquina y a la vez mirándole el culo a Finn diciendo... Bien. No, pues... tanto no, más como despistado, ¿no? Mirándole a la cara. ¿Hacemos una tirada de percepción los dos? Percepción. Uh-huh. A ver. Yo voy a gastar la inspiración. Percepción. Zumlar está pensando. ¿Y qué es lo que nos habrá gustado de mí? No, solo lo que está pensando es que si de verdad hay algo ahí y tiene yogo. Zumlar. No llegas a ver a nadie. Pero Zin, sí que te da tiempo a ver, como al meteros por ese callejón, una por la esquina de la calle principal, digamos, una sombra sale corriendo y se oculta. Bueno, la pierde. Parece como que realmente alguien sí se estaba siguiendo, pero no sabrías decir quién. A quien sea es bueno. Vale. Mantén los ojos abiertos. Y voy a salir ya. Sí. Me parece. ¿Dónde? Que nos seguían.
pues venía detrás nuestro. Nos hemos escondido aquí y ha pasado de largo rápidamente. No consigo identificarle. ¿Eres incapaz de verle? ¿Cómo vas a alcanzarle? No. Si tiene interés en nosotros, volverá. No te preocupes. No me gusta tener gente al acecho. Ojos abiertos. Bueno. Estaremos preparados. Y se arrepentirá. No te preocupes. Me palmeo el hombro. Y no sé si estamos yendo a la tienda o volviendo. Pero bueno, digo, vamos. Vamos a decir que ya estoy volviendo. Pero antes de eso, me voy a ir hacia Xiaomar. Porque cuando estás en tu casa escogiendo ropas elegantes para esta noche, oyes de repente una voz en tu cabeza, amigable, que te dice: soy Bahra Shafar, la Vara Negra. Acude de inmediato a la Torre Vara Negra, en el distrito del castillo. Me suena ese nombre. Lo que sí, ¿no? El nombre no. La torre sí. El título. Yo sí. Vara Negra es el título. Casualmente es el mismo. Ahora. Aprovecho para. Bueno, ya que estoy en la casa de mi familia. En la casa del tío Phil. Mando un mensajero a la taberna para decirles al grupo que tardaré un poco. Me reclama un tema de trabajo y que tardaré un poco más. ¿Entonces vas a ir ahora? Sí, me he dicho que vaya inmediatamente. Yo no le voy a llevar la contraria a un tío que tiene una torre. Vale. Pues, a ver, la Torre Vara Negra es una fortaleza y una academia para el entrenamiento de magos. Imagino que lo has pasado por ahí, ¿no? Puede ser que alguna vez. Y cuando te acercas a la torre, ves que las puertas de la torre se abren solas y dos gárgolas que hay en la entrada giran la cabeza hacia ti. Y parece como si agacharan las cabezas, como dándote la aceptación a que puedes entrar. Me sorprende y a la vez me gusta, no entiendo bien por qué me gusta. Pero vale. Pues entro mirando otro. Cuando das un paso en el interior de esa torre, ves que está toda completamente a oscura. Una especie de oscuridad mágica en la que no ves ni siquiera tu propia mano. Y notas una bocanada de aire. Parece como si te elevara. Y tienes la sensación de estar moviéndote a una velocidad increíblemente rápida. Tanta que el propio viento te obliga a cerrar los ojos. Y cuando los abres, estás en una sala. Frente a una mujer que está sirviéndose un té en una taza y poniendo otra para ti. Y se presenta. ¿Y qué has venido rápido, Xiaomar? Yo soy Bahra Shafar, la Vara Negra. Un placer. He venido en cuanto he recibido vuestro mensaje. Perdona la intrusión. Esta ciudad es muy grande y prefiero comunicarme por estos medios mágicos. Así me aseguro de que el mensaje llega lo más rápido posible y sin intermediario. Es más discreto. He de reconocer que ya había oído hablar de ti. En esta ciudad, un mago de una buena familia y perteneciente al gremio no pasa por alto. Pero sí que me ha sorprendido ver que últimamente parece que estás trabajando con un extraño grupo
Y no solo eso, sino que habéis visto involucrados en alguna rencilla de esta ciudad, salvando incluso a un noble. Pues eso es lo que me han dicho mis pajaritos. Sí, bueno, no nos conocemos desde hace mucho este pequeño grupo, pero sí, hemos tenido suerte de poder echar una mano a Nebrember, aunque no sé si eso nos habrá enemistado con la gente que lo retenía, pero bueno, estamos intentando empezar en un pequeño grupo de aventureros, supongo. Eso aún está algo borroso para que pueda verlo. Pero habéis abierto la presa y el agua corre fuertemente por ese río. Veremos si estáis a punto de... Si estáis a tiempo, quiero decir, de apartaros o si ese caudal os arrollará. ¿Hay algo que debamos saber? ¿O es un...? No sé, ¿o sois algún tipo de clarividente? ¿O tenéis alguna información que nosotros desconocemos? De momento, lo que te puedo ofrecer es que te unas a nosotros. Que te unas a la Fuerza Gris. Vale, aparte que el nombre mola, recuérdame que era la Fuerza Gris. Vale, me he quedado. La Fuerza Gris. Serás una de las manos grises. Somos una organización de... sobre todo de magos. Podríamos llamarnos algo así como un cuerpo privado de seguridad que opera bajo mi mando. ¿Qué tipo de seguridad? O sea, ¿a ofrecer? ¿Has oído hablar de la iniciativa Fuerza Gris? Básicamente nuestro trabajo consiste en hacer frente a las amenazas que la guardia y los vigilantes no pueden manejar. Intentamos arriesgar el mínimo posible de vidas. Solemos operar. Cuando podemos, en secreto. Ya que a los nobles de Waterdeep no les gusta mucho nuestro modo de operandi, pero cuando no les queda más remedio, son los primeros en llamarnos. Y tú puedes formar parte de ello. Parece interesante. Y nuestro modus operandi está... No sé, hasta qué, digamos que hasta qué límites o qué... ¿Cómo es nuestro modus operandi? ¿Cómo sería nuestro modus operandi? La principal... prohibición suele ser... Bueno, el principal mandato suele ser el de intentar proteger la ciudad y a sus ciudadanos por encima de todo. Intentando salvaguardar sus vidas y seguridad lo máximo posible. No vamos a poner trabas a tu poder. Y para ello, justificadamente, puedes salvar la ciudad. Si quieres unirte a nosotros, primero deberemos conocer cuáles son tus verdaderas capacidades. Te voy a pedir una cosa, Kaumar. Y puedes hacerlo o no. Eso me dará la respuesta que estoy esperando, de si te unes o no. Viaja al monte de Waterdeep. En su ladera hay una cueva.
y en esa cueva vive un monje. Un monje llamado Hlam. Viaja hasta allí y pregúntale si conoce de alguna amenaza a la ciudad. Pero, un consejo. Trata de no incomodarle, ni de quedarte allí más tiempo del debido. Cuando tengas la respuesta, vuelve y serás bien recibido. En las manos de ella. Me gusta vuestra propuesta, la verdad. De acuerdo, pues iré a ver al monje y en cuanto me sea posible volveré aquí. Os agradezco mucho la oferta, la verdad es que me parece bastante interesante. No tengo nada más que decirte, Sam. Agradezco que valores y de manera tan positiva nuestra oferta. Ahora, para mí es un placer. Seguro que el placer será mutuo. Ahora, ves que te señala y una puerta atrás de ti se abre. Puedes salir. Le hago una inclinación. Muchas gracias. Bueno, espero volver lo antes posible. Y me doy la vuelta. Y me voy a la puerta a ver dónde acabo. Pues, sorprendentemente, cuando cruces esa puerta, sales a frente a la entrada, esa entrada donde habían las dos gárgolas, que ahora están mirando al frente y que la puerta tras de ti se cierra. Oyes el ruido nuevamente de la calle, el ruido de la ciudad. Y estás ahí tan tranquilamente, en el primer piso. Yo miro la calle y digo, no sé si me han troleado con lo del viento o ha sido magia de verdad. Vale, aparte de que me ha ganado con la frase de la iniciativa de los mantos grises. Vale, pues ¿cuántas cosas tengo que hacer ahora? Pues me vuelvo a buscar al grupo. Vale. Ahora voy al revés que Gandalf. Soy Saumar el blanco, voy a ser Saumar el gris. Vuelvo para la taberna. Vale. Voy a ir ahora con Alen e Isolda, que estáis frente a Fermentos Freun. Un pequeño bar que no tiene mejor aspecto que el de un cuchitril, por lo menos visto desde fuera. Pero veis que su clientela es bastante escasa y están bastante bebidos, por lo menos un par de ellos que están en la barra. Y lo que sí que veis cuando entráis es que, a pesar de su pequeño tamaño, está decorada como con artículos muy grandes y vistosos. Como si intentara impresionar de alguna manera, aunque queda incluso ridículo en este local tan pequeño. Yo le comento a Isolda cuando entramos. Este tugurio tiene que ser, bueno, iba a decir la competencia de nuestro negocio, pero en realidad no es mi negocio. Creo que era Shaumar el que quería montarlo. Pero bueno, este cuchitril, este agujero de mala muerte, ¿pretende ser la competencia? Se digo bajito, claro, para que lo diga ella. Sí, sí. Gritando los cuatro vientos. Bueno, quizá sea una mala hora. O estemos entre... Sí. A mí me parece un agujero inmundo. Vamos a ver. Y me dirijo a la barra. Miro el local a ver si tiene algún sitio, algún... Me sale terraplén. Algún sitio un poco más elevado, donde
acostumbren a tocar bardos. No hay sitio para tal cosa. No tanto como un escenario, pero sí, simplemente. Sí. No, ves que el lugar es poco más que una barra y hay un par de mesas, pero sobre todo es la barra donde se sirven las bebidas. Al fondo del local, seguramente, apartando un poco una mesa, se puede hacer un sitio donde tocarán los bardos habitualmente. Pero a quien quiera venir aquí y que no quiera ganar mucho dinero, realmente. Pero bueno. Le hago una señal al camarero o al tabernero, si es el propio. ¿Cómo se llama ese nombre? Fren, se llamaba, ¿no? Freun, o algo así. Freun. Y le, pues eso, le llamo la atención para que le meto el pedido. Y le pediré un vino. Estoy más acostumbrada a vino que a cerveza. Vale. Pues el hombre ves que asiente y rápidamente te trae una copa. Bueno, trae dos copas y le pregunta a Alen. No, y ponme leche si tienes. No bebo alcohol. No bebo vino, ni cerveza. Me hago el sorprendido, ¿cierto? Culpa mía. ¿En un bar de verdad lo echan? Exacto. ¿Ves que te mira un tanto extrañado? De hecho, los parroquianos... Se ha oído el típico sonido de pies arrastrándose porque todo el mundo se ha girado. Incluso una jarra cae al suelo y se rompe. Por supuesto, señor. Enseguida le traeré su leche. Y le pone una copa de vino a Isolda. Y dice, señorita, pruebe este delicado vino. El mejor que tenemos. La calidad excelente. Y va corriendo detrás de la barra a traer un vaso. Y ves que lo llena. Lindo. Bueno, naturalmente. Es decir. Y te lo trae. ¿Quiere algo más con tu leche? No, la leche ya está bien. Es muy amable. Gracias. Bien. ¿Es usted el señor Frem? ¿Por casualidad? Por supuesto. Así es. Señaló como dónde estaría el nombre de la taberna afuera. Emek Freun, ese es mi nombre. Encantado de atenderles. Y el local es mío. Una pequeña inversión. Intención de prosperar y crecer en el futuro. Intento... me saldrá modular un poco. Bueno, pequeña. Señalando esas grandes sustantidades que tiene ahí puestas, porque sí. Veo que tiene buen ojo y buen gusto, mi señora. Esta decoración vino conmigo desde el norte. Pertenecía a mi familia. Y... voy a preguntar. Ah, sí, ¿tiene habitaciones? Es una taberna y un inn en castellano, no sé cómo... Posada, creo que son. Lamentablemente no. Este local es demasiado pequeño como para disponer de habitaciones. Solamente tenemos servicio de bar. He visto que están haciendo obras en... Señalo. Así que así seguramente se ve por alguna de las ventanas. En ese local, ¿sabes si están preparando para hacer una... lugar de dormitorio solamente para apoyar el... Ves que mira por la ventana y pone un poco de mal gesto, tuerce el gesto. No sé realmente lo que están haciendo en ese lugar,
Pero sea lo que sea, yo no le recomendaría que se acerque. ¿Pasó algo? Ah, me interesé por ese local en un principio, pero lo descarté rápidamente. Estaba plagado de ratas. Infestado, diría yo. Así que no les recomiendo que pasen ahí una noche, a no ser que quieran contraer alguna enfermedad. Por dentro estoy intentando contener la risa. El vino, ¿qué tal? No digo la leche, porque lo han mirado mal. Pero... A ver, la leche está... agria, imagino. La gracia es que no tiene grumos. De hecho, la nota es así como grasienta, un poco. Es bastante asquerosa. Y está eso, está de haberla tenido fuera. Qué suerte que es invierno y aún se puede conservar un poco mejor, pero. Vamos, que esté muy cuidada. Y el vino. Es tres cuartos de lo mismo. No es el peor vino que has probado. Sabe a leche, vino. Sí, el vino sabe a leche. No es el peor vino que has probado, pero tampoco es ni de lejos el mejor vino que hay. Es un vino. Normalillo tirando bajo. Normalillo. De cartón. Vale. Pues yo apenas le doy un par de tragos sí. A la leche y veo que está asquerosa y no la toco más, la dejo delante. Sí, si veo eso en el primer trago que haces, murmuro unas palabras, pongo la mano encima de la de tu jarra o lo que te hayas puesto, ese buen hombre. Y voy a usar prestigitación para que sepa a leche. De verdad, decente. Voy a hacerlo delante del tabernero, quiero decir, no. Simplemente para que el pobre disfrute de su leche sin necesidad de. Ya que me ha acompañado, al menos que no tenga que vomitar. Entonces, en ese hago caso, me la veo. No hago lo mismo con el vino. Digo, sí que parece un buen vino. Me acerco un poco a él. ¿Le importaría si me dice su proveedor? Me gustaría, estoy aquí temporalmente y me gustaría llevarme algunas botellas. Un regalo para la familia. Una tirada de engaño mientras él te dice hombre, puedo encargárselas yo mismo y que venga por aquí a recogerlas si quiere. Veintitrés. Aunque como todo vino que se precie en este lugar proviene del gremio de viticultores, por supuesto. Aunque me parece que no venden al público en general, simplemente a comercio. Señora. Bueno, siempre a un gesto y como desinteresado siempre se puede negociar. ¿Y sabes si venden? Entiendo que este vino es de calidad, pero precio calidad, seguro que hay vinos más costosos. ¿Sabes si venden cosechas antiguas o cosechas más? Sí, seguramente. Más potentes, digo. Se dedican a eso. Tienen todo tipo de vino. Pero hay que saber ver por debajo del precio. Algunos son muy caros, pero es todo nombre. Realmente hay que fijarse muy bien en lo que uno compra. Como este. Claro, por supuesto. No por ser más caro va a ser más bueno.
Bueno, yo si no tiene nada más que preguntar, debo seguir atendiendo al resto de clientes. Por supuesto. ¿Le importa que anime un poco el ambiente y toco el estuche con el violín? No, por supuesto. En este lugar tenemos las puertas abiertas a músicos y trovadores. Ocupe esa escena, le moveré enseguida la mesa para que tenga algo más de sitio. Y alegre el ambiente. Quizás se gane algunas monedas. Las monedas es lo de menos. Digo, con una sonrisa de oreja a oreja. Y dadas las leyes, le voy a preguntar. ¿Está bien si uso magia ilusoria para, ¿cómo decirlo? ¿Mejorar la actuación? Sí, mejorar la actuación, sí. Que sea más vistoso, más... Yo no tengo problema, mi señora. Mi local es libre de hacer lo que quiera en su espectáculo. Muchísimas gracias y voy para allá tomándome ese vino que está regulero. Y mientras voy para allá le digo a Allen, tengo una idea. Para decir limar asperezas, pero no, voy a para crear asperezas. Digo. Y ves una sonrisa más pícara de la que debería. Muy bien, haz lo que quieras. Yo me quedaré aquí mirando por si hay algún problema. Y me quedo apoyado ahí en la barra donde estábamos y nada, mirando a ver lo que va a hacer. Simplemente voy a tocar y voy a usar seguramente algún tipo de ilusión menor, prestidigitación para animar el, para que sea más vistoso, para que sea esas notas que sobresalen un poco, pues se toquen mejor, se escuche bien para toda la sala, cositas de estas. Y si no es problema. Vale, pues se me va a tirar de interpretación con ventaja. Intimidación, no, por favor. 21. Vale. Y aparte de eso, ¿vas a hacer algo más? ¿O solamente vas a dedicarte a tocar y adornar? No, voy a tocar y al finalizar. Uh-huh. Es decir, si veo que la gente realmente ha estado atenta y al final ha sido un hostia, pues ni tan mal con el bardo en cuestión. Pues te han echado unas 3 piezas de cobre y 10 de plata. Vale, doy las gracias y digo, las futuras actuaciones en el Elfo Espectral, dijimos al final, o Villa Elforge. Elfo Espectral, sí. Las futuras actuaciones en el Elfo Espectral dentro de una década y media. Espero todos ahí. Doy una reverencia. Dije, y me retiro. Todos se miran como sin saber bien dónde está ello. Exacto. Que es. Y el posadero, el tipo este Freun, pone en el Freun por un poco de mala cara ante lo que acabas de decir. No sabe dónde es, pero está llevando de sus clientes a otro sitio. Además parece que les ha gustado su música, sobre todo es que al principio te han dejado una monedilla como por impulso, pero cuando has empezado a hacer toda esa magia que adornaba la deputación, cada vez han empezado a poner más monedas. Y eso, no parece que le haya hecho mucha gracia, pero bueno, tampoco os dice nada. Y salís tranquilamente de la posada, del bar, perdón. Cuando le voy a pagar la leche y el vino, y digo, usted también está invitado cuando abra ese pequeño teatro. Le digo teatro para que suavice el de esto. Muchas gracias, mi señora. La copa y el vaso de su amigo hoy corren por mi cuenta.
Es usted una muy buena música. Muchísimas gracias. Le doy, hago una pequeña reverencia y me retiro con Allen. Yo cuando estamos a punto de salir me giro un momento y digo, no lo olviden, el antiguo cráneo del ogro vuelve a abrir sus puertas. Y me voy. Uno de los parroquianos de la barra te dice, ¿no querrá decir usted el cráneo del troll? Eso, el cráneo del troll. Equivocado de bestia. Vuelve a abrir. Ahora se llamará el elfo espectral. Oh, siempre me gustó ese sitio. Se bebía muy bien. Y ves que está a punto de caerse de la barra. Y en ese momento el rostro de Emic Freund cambia por completo. Totalmente rojo de ira. ¡Salgan de mi establecimiento! Una reverencia. Y salimos por la puerta pitando. ¡Fuera de aquí, he dicho! Es que está apretando. Yo es que están poniendo blancos y de apretar el cuchillo que tenía en el que estaba cortando una. Un pescado. Y eso, abandonáis corriendo ese local. No sé si antes, bueno, como se cierra la puerta atrás vosotros, escucháis algunos golpes y gritos del interior, pero no llegáis a saber qué es lo que ha ocurrido. Porque finalmente os acabáis juntando de nuevo. Todos en Villa Milforger o la próxima el fantasma espectral, no, el elfo espectral. El elfo. Bueno, el fantasma espectral no tiene mucho sentido. Es como muy redundante. En el elfo espectral y como digo, más tarde o más temprano os encontráis todos para disponeros a ir a, supongo, a esa ópera. Ahora que estáis todos bien arregladitos, bien guapetones. Y vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo con vosotros. En esa Villa Milforger a punto de salir, cuando ya os habéis cambiado y todo. Y el lugar empieza a tener mejor aspecto. Ahora que vuestro tabernero espectral se ha dedicado a limpiar un poco. Y que los obreros han empezado ya a hacer esas reformas. Veis que ya os han traído algunos de los muebles, sobre todo las camas. Parece que le dieron bastante más importancia a ello. Así que por lo menos ya tenéis camas en vuestra casa. Y con eso, vamos a dejarlo aquí. Y lo recuperaremos en la próxima sesión, que para aquellos que lo veáis en Twitch será mañana. A la misma hora en el mismo canal. Y veremos... A la misma hora. Intentaremos más temprano. Y veremos quién nos ha citado en esa... Bueno, quién nos ha citado a Shauma en esa ópera y qué es lo que quiere. Porque vosotros simplemente tenéis encontradas para ir a la ópera. El que tiene la nota para ir, parece que Shauma ya estaba dirigida a él. Sí. Yo me estoy metiendo en unos fregados tremendo. Así que muchas gracias por haber jugado hoy. Y nos vemos mañana. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ti. Adiós. Chao. Chao.